con hombres y paisajes de la Argentina, y con Edgar Estigarribia, conociéndolo un poco más a fondo, a pesar de haberlo escuchado y haber, durante tantos años, haber sabido de su existencia, tener la suerte de que hoy haya venido a nuestro programa y compartir ese lujo de poeta, como nos decía don Fermín Rodríguez recién, porque hay que ser reconocido con la gente que trabaja. Nosotros, en una pequeña medida, estamos tratando de rescatar a don Edgar Estigarribia para que mucha más gente lo conozca, y la que lo conoce, lo recuerde. Bueno, muchísimas gracias. Vuelvo a repetir otra vez la seriedad que tiene este programa, como me ha gustado, me ha encantado. Quizá hubiera sido un poco reacio en venir, no estoy en una situación especial en cuanto a memoria, estoy un poco decadente. Sí, la juventud, porque mis 7 años me hace estar presente bien en todo momento. Ay, pero qué cosa, pero... yo creí que tenía 6 recién. No, mucho don más, Edgar, yo voy a hacer una aclaración, don Edgar tuvo un problema bastante serio de salud, ¿no es así, Juan Leonardo? Y estaba un poco medio como, no sé si decir la palabra cohibido, no se atrevía. Cohibido e indeciso para venir. Claro, él tenía miedo de que no anduvieran las cosas bien, pero... no sé qué hubiera pasado si no hubiera tenido ese problema. No me deja hablar el hombre acá. Don Edgar. ¿No se enoja que le diga don Edgar? Usted sabe que me suena lindo. Va, me gustaría Edgarcito. Edgarcito. Sí. Bueno, lo dejamos para la intimidad. Acá vamos a ser un poco más formales. Exacto, mija. Bueno, vamos a otra glosa nueva. Va. Ya, de sus años. He cantado mucho, Noelia, a Entre Ríos, porque quizás fue la primera tierra después de mi Curuzú, de mi corriente, fue Entre Ríos, y después fue Buenos Aires, todo fui recorriendo, ¿no? ¿Cuándo se acercó Rosario? No porque me gustaba y no porque me echaban de todos lados. ¿Lo echaban? Claro. Claro, no pagaba la pensión y se tenía que ir a otra provincia. Esa fue la verdad, ¿eh? Que no pasó con Tarragón. Recorrimos todo Rosario porque vinimos acá, porque y me contaba el mismo Tarragón, nos pasa esto porque nunca pagamos la pensión. Y eso que la pensión en la casa lo alquilábamos en esa época por 10 pesos. Y así me contarragó. Pero no estaban los 10 pesos. ¿Eh? No estaban los 10 pesos. Nunca, porque mi querida. La verdad es que para pagar la pensión teníamos que, ¿cómo es que se llama? Empeñar el acordeón de Tarragó. No. Por 10 pesos lo empeñábamos. Iba a tocar a los bailes, ¿cuántos bailes que teníamos en Rosario? Y le pagaban 10 pesos. Entonces tenían que dar los 10 pesos adelantados para que vaya a buscar la acordeona. Cuando terminamos de tocar no le pagaban ni un peso porque ya la había dado adelantado. Porque no tenía acordeón. Entonces volver a empeñar y así ese acordeón. Fue muy bohemio, recorrió muchas ciudades, muchos pueblos. Sí. Terriblemente bohemio. ¿Desde cuándo se radicó en Rosario, Ed? Bueno, yo vine acá en el año 45. Vine con Emilio Chamorro, Ángel Guardia, Tránsito Cocomarola, que era el conjunto llamado Emilio Chamorro y los Hijos de Corrientes. Y otro guitarrista y el poeta Luis Acosta. Entonces vinimos acá para inaugurar el cine, la ranchada, salón de baile que está en Boulevard Oroño y Jujuy. Dice que antes era el cine modelo acá en Rosario, y luego al alquilarlo, el Chamorro lo transformó en las cosas y inauguramos los primeros bailes correntinos. En el año 45, te digo, fue eso, ¿no? Entonces ya me quedé acá, yo vine para hacer el primer año de la carrera más corta que había, que era farmacia. Siempre me... destaqué en eso, en terminar más pronto la carrera que nunca. Sí, bueno, perdóname. Y entonces... Claro, eso de terminar, vamos a aclarar, porque sí. Vino para hacer el primer año, pero no lo sí, hizo. Y sí, terminé de músico. Terminó sí. De músico. ¿Hizo sí. Alguna vez ejecutar algún instrumento, Edgar? ¿O se escribe y recita? Ejecutaba, pero muy malo. ¿Ah, sí? A mí mismo me daba asco. Horrible. Se quedó con esto, que lo hace tan bien. Sí, muchas gracias, ¿eh? Primera vez que lo oigo. Bueno, ya estoy escuchándolo porque ya 2 veces. Dele, yo lo escucho a usted. ¿De qué estamos hablando? Y de cuando usted vino a Rosario, cuando... Creo que le había pedido plata. Bueno, ¿cómo era? ¿Cómo qué mal que va. Dígame. Qué mal. Dígame. Vino a Rosario y ya se quedó allá desde el 45, 47. En el 45 vinimos para inaugurar eso con Emilio Chamorro. Con Emilio Chamorro. Ángel Guardia, todos grandes valores. Cocomarola, imagínate. Y después comenzaron a separarse. En el 47, a los 2 años... Resulta que se le va a Cocomarola de Emilio Chamorro, que vivíamos todos acá en Rosario. Se le va a un conjunto, al otro salón que estaba acá, algo como Yapeyú, Maipú, acá, para el lado Saladillo.
Entonces le aproveché la oportunidad, porque éramos junta con Tarragó, le digo, mira Emilio, que los conocía a Tarragó, ¿por qué no lo traemos a Tarragó acá en lugar de Cocomarola, que ahora falta uno, están el guardia solo, instrumento de viento? Y me dice, bueno, si él se anima a venir por los 100 pesos que yo le pago por mes, que venga. Le escribí a Coco, ¿no? O sea, que yo tengo un bulín acá, le digo, todo. No tenemos comida, pero tenemos el bulín. Y bueno, entonces, ¿qué? ¿Para qué la ingeniería hizo una colecta? Como para no, soy otro viejo amigo de Jorge Benítez, que siempre está con Antonio. Y entonces se vino acá. Y acá ya quedó. Efectivo, con Emilio Chamorro, quedamos todos en el conjunto, estábamos quedando la barra. Estábamos por copar la banca nosotros, ya íbamos a ser los dueños, le íbamos a echar a Chamorro. Entonces, en el año, te digo, esto fue en el 35 que empezamos acá. Después en el 40, como siempre ocurre con la juventud, nos faltaban lo que decían, pero ustedes son el alma del cuadro. Si se van ustedes, se funde, Chamorro. Usted, la juventud, muchachos jóvenes, llenos de sueños, como este es una maravilla. Y lo sé, y decía la verdad. Y de glosita, sí, escúchame, Analia. Y a Tarragón no hay otro como vos. Éramos bastante malos, ¿eh? Pero éramos muy creídos, éramos. Eso no ayudaba. Bueno, eso no sé, eso lo dice usted, pero que eran auténticos, y si no, no hubieran pasado 40 años y seguirían auténticos vagos, despertando bueno. Emoción en la gente. Y entonces vos sabés que estuvimos con la, quedó Tarragó ahí, bueno, seguimos con Emilio Chamorro, y luego la gente nos engrupió, si ustedes se van de acá, Chamorro se funde. Son los mejores que tiene acá el conjunto, no hay como ustedes dos. Y bueno, ¿para qué? Joven, no sé, tendríamos 17, 18 años. Entonces, estaba listo. Tarragó, vamos a separarnos, vamos a poner nuestro conjunto. Y al diablo, que nos perdone, Chamorro, lo vamos a fundir. Nos fuimos, pusimos el salón acá en Rosario, en... Pero, ¿cómo? No me acuerdo más en qué parte era. Bueno, en Rosario. Sí. Porque Rosario se convirtió en un baluarte, ¿no? De la defensa de la... Y no solamente que nosotros estábamos, sino que lo trajimos a Ernesto Montiel. Ah. Ernesto Montiel en esa época, en el 43, porque Ernesto Montiel también y Isaac Aybol era integrante de Emilio Chamorro. Pero para esa época que te iba al 45, ellos se habían separado y formado en el Santa Ana en el año 43. Y entonces cuando vinimos acá, lo traje, me fui a verlo a Montiel, que andaba todavía malísimamente, pero ya actuaba en Radio El Mundo. Ya pago, por supuesto, porque como ahora mismo se actúan muchísimas radios, pero gratis. Y él ya cobraba, que es importante para nosotros. No, este ya cobra. Entonces le damos una categoría entre nosotros, entre nuestro mismo género, ¿no? Y así que imagínate, vos, Carlos, quedó la... Lo trajimos a Montiel, y estaba tan pobre Montiel que en lugar de traerlo a Isaac y todos los conjuntos, vino solo. Vamos a seguir charlando, Edgar Estigarribia. ¿Cómo no? ¿Cuántas cosas? Anécdotas. ¿Por ahí surgirá alguna anécdota graciosa, de esas, sí, para de contar todo, en ruedas de amigos? Alegre y de triste todo, ¿no? También, según la vivencia que ha tenido. ¿Con quién, uno? ¿Con quién comenzó usted a trabajar así profesionalmente, Edgar? Bueno, con Tarragó empezamos. Imagínate que teníamos 13 años cuando empezamos. 13 años, así que todavía totalmente inculto, y se quieren estas cosas, ¿no? Él tocaba el acordeón y posiblemente mala, ¿no? Porque era muy chico todavía y no podía dominar, no tiene estudio de nada. Eso del acordeón se aprendía los tonos nomás, pero no se aprendió nunca por música, y Tarragó jamás aprendió por música. Así que lo tocaba así, no, una cosa natural, como tocan los paisanos en corriente. Y solo la vivencia, lo que sentían los galpones por ahí, y en las fiestas que salíamos. Entonces imagínate, yo tenía a mi hermano ya que escribía primero en Zapala, después en la fiesta La Vendimia, después ya fue a Montevideo y siguió escribiendo los diarios, poesía, ¿no? Poeta. Entonces imagínate, algo tenía ya, por supuesto que muy superior a mí, aparte tenía más estudios. Yo pero me decía bachiller y nada más. En la sangre venía. Sí, tenía una cosa. Bueno, yo creo que la sangre nos denotaba, la sangre la hicimos nosotros, con los primeros poetas. ¿Ah, sí? Sí, no había ascendiente. O por lo menos lo desconocimos. O si no, el egoísmo nuestro nos hacía creer que éramos nosotros los principales capos. Pero la memoria esa de la que habla el país Julián Cini afloró en usted desde muy joven. La memoria de la sangre. Sí, de muy chico ya. Mi hermano era mayor que yo, pero escribía una maravilla, y entonces vivíamos en el campo, en esa soledad, entre balidos de vaca y cosas, y en poco contacto con la humanidad, porque los caminos allá de nuestro pueblo eran demasiado horribles para llegar. Había que atar varias juntas de caballos para llegar.
Y pichones todavía muy tiernos, recién emplumados. Teníamos que vivir ahí entre las vacas y jugando con las pezuñas. Jugamos los caracuces, las vacas y hacíamos rodeos. No podíamos jugar de otro juego porque ignorábamos todos los juegos. Entonces sabíamos que había que haber hacienda, ovejas, de vaca, lo único que caballo, como vivíamos. Y entonces, con las pichicas que se llamaban así, las articulaciones formaban nuestros rodeos, estas vacas mías, y hacíamos corralitos con palitos. Y ese fue toda nuestra juventud. La infancia. Y a veces, una vez al año, venía el regalo, al pagar la cuenta de la mercadería, nos mandaban un regalo. Habíamos quedado unos cinco chicos, algunos regalos de bolitas, esas cosas, y bueno, en el colorido, las bolitas. O cuando llovía, por ejemplo, después de las lluvias, me encantaba ver en los caminitos a relucir las botellas rotas, el colorido, porque se lavaban y el agua dulce deja brillante todo. Y entonces me veía una maravilla. Después la imaginación de uno hacía un palacio de todo eso. Y viviendo eso y gozaba. Me atraía tanta felicidad eso. Es que al no tener otro tipo de actividades tenía que estar en contacto con la naturaleza, que es lo que nos ocurría a todos los que nacimos en el, los que tuvimos la suerte de nacer en el campo. Sí, apreciamos demasiado las cosas en esa forma. Quizás lo desconocido no podíamos apreciar porque desconocíamos. Entonces nos aferramos a lo poco que conocíamos y le daba un valor incalculable. Tremendo. Nos llegaba profundamente. Aparte que uno ya de por sí era sensible. Sabía llorar con la tristeza de un niño, por ejemplo. Y eso se trasunta en toda esta poesía de Edgar Estigarribia. Sí, trato de que, bueno, es la vivencia, trato de no falsificarme a mí mismo, sino decir lo que siento, porque no lo hago como comercio. Siempre cuando escribo un verso lo hago porque lo siento, porque lo vivo. Es un pedazo de mi vida todo. Refleja la autenticidad. No fui un comerciante nunca. Tan es así que los versos míos, imagínate ahora que voy perdiendo la memoria, se van a extraviar todo, porque no recopilé ni nada, ni hice libro, nada. Solamente que vino Tarragó y me pidió que la elegía esas glosas, y dice, bueno, seguí. Habrán, no sé, como 200 glosas grabadas en los discos. Viejo molino con sus bebederos y el estanque verde por el totoral, que al cruzarlo el viento columpiaba apenas los secos panales del cabalazán. Después de las lluvias por los caminitos, mis plantas desnudas recorría el ñu, y en las manos flores de mil colorido cambiaba mi madre por su cunú. Son dos en estas horas de sol.